Ponían el dragón en Minecraft Pocket Edition. Espero que les guste, chicos. No olviden dejar su like para traer más tutoriales. Y pues nada, chicos, en esta ocasión les vengo trayendo este tutorial, truco, como le quieran llamar, chicos. Y pues nada, vamos a lo que viene siendo ver el dragón. Ya lo spawneé, o sea, no sé ni cómo le hice, pero el caso es de que lo spawneé. Miren, ahí está, chicos, el dragón. No sé si se mire, ahí anda volando. A ver si no me destruye el pinche mundo. Y como pueden ver, la vida del dragón. Aquí tenemos todo, chicos. Aquí está como paralizado. A ver, vamos a tomarnos una selfie con el dragón. Miren, o sea, ha estado bastante genial. A ver, miren, o sea, está bastante genial. Está como tipo bugueado en esta ocasión. Y pues, como les digo, la verdad está súper loco. Vamos a lo que dicen de spawnearlo, chicos. Lo voy a spawnear justamente aquí abajito para ver qué pasa. Y les voy a enseñar cómo se spawnea, chicos. Mucha gente me estaba preguntando de que cómo se va a spawnear siempre. ¡Oh! Estoy planeando con la litra. Madre mía, Willy. Ok, perfecto. Vamos a spawnear, chicos, el dragón. Para spawnear el dragón, chicos, es muy sencillo. Solamente lo que tenemos que hacer es poner el su. A ver. Summon, básicamente estaba probando porque antes se podía spawnear el Ender, el Wither, sí, con este comando. Y pues le puse Summon, le puse Dragón y apareció, miren, o sea, apareció Dragón. Y para spawnearlo, chicos, solamente tenemos que poner, ponemos espacio. Y ahora vamos a poner este botón, miren, a ver, este es este que está justamente aquí. A ver, no encuentro el pie, aquí está. Ok, tenemos que poner este, chicos, esta como línea que está como arrugada. Le damos varias veces, una y dos, ahí está, perfecto. Tenemos que poner solamente eso y le damos el siguiente. Y el dragón va a aparecer, chicos, como pueden ver, la verdad es que está súper épico. Y pues nada, tenemos un dragoncito aquí en Minecraft Pocket Edition. La verdad es que está súper épico. O sea, me gustaría, lo que viene siendo, poder tomarle una foto en cómo sale. O sea, sale muy imponente. Y bueno, chicos, como pueden ver, la verdad es que está súper genial. El otro se quedó como tipo bugueado. Y pues llega a un nivel donde se buguea. Creo que es por el nivel del mundo, no sé, la verdad. Y pues nada, chicos, la verdad es que está súper muy genial. Hola, yo estoy muy hypeado. Y pues, como les digo, la verdad está súper padre. Mira, ahí está el dragoncito en Minecraft Pocket Edition. ¿Quién decía que no lo iban a agregar? Que Minecraft Pocket Edition era una mierda, que nos iba a aburrir. Y ahora sí tenemos una meta, chicos. E incluso ahora me da muchísimas ganas de jugar ahorita en Survival, porque ya vamos a tener una meta, pero por el momento está un poco bullado. Así que pues ya que salga lo oficial, voy a continuar con la serie. Y vamos a matar el pinche dragón, me cae gordo. Aquí dice, no, me cae muy bien. La verdad es que esto va a ser una gran meta. Tú miras un dragón, yo miro una meta para todos nosotros, chicos, pues básicamente en nuestra serie Survival. Así que para, chicos, espero que les haya gustado. Yo me despido, ya saben, el comando también se los dejaré en la descripción para que lo sepan agregar. Y para, chicos, bye bye, gracias, dejen su like, suscríbanse si no lo están para que no se pierdan próximas actualizaciones. Al igual que también no olvides descargarte la APK en la descripción si no te la has descargado. Y para, chicos, yo me despido, cuídense mucho, adiós. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.